Son tus canciones. Sí, síguelo en redes sociales. Arroba al aire John. Falta un día. Un día. Para que salga el sol en Bucaramanga. El sol, el sol. Yo era un estudiante de bachillerato en Bogotá cuando nació el sistema Rumba allá en la capital de la República. Ok. Hacia el año 1987, si no estoy mal, nació Rumba en Bogotá. O sea, las dos emisoras fuertes en su momento en Bogotá, recuerdo, eran Rumba y Cerros Estéreo en Bogotá. Y cuando llegué a Bucaramanga, pues obviamente no podía dejar de escuchar y de saber qué hacía Rumba Estéreo en Bucaramanga, que yo estaba metido allá en el poblado Girón, en los estudios de Rumba, trabajando en Bienvenida Estéreo. Ah, ok. Pero fue una invitación que me hizo Luis Enrique Joya. De aquella época. Cuando me hizo el, claro, era el director de esa época, Luis Enrique Joya. Rumba ha sido una marca muy importante para la cadena a nivel nacional. Muchas emisoras han copiado el formato de Rumba. En ese formato siempre ha estado presente la salsa, así que no es desconocido que Rumba asuma ahora el papel protagónico de la salsa con el formato El Sol. Yo les auguro mucho éxito, considero que va a ser una excelente alternativa musical y bien programada. Vamos a estar 24 horas permanentemente pegaditos a este proyecto que se llama El Sol. Cambia la marca, pero no cambia la frecuencia, y siguen ustedes al frente de este proyecto, a los cuales les deseo mucho éxito. Un abrazo para estas leyendas de la radio que nos han dejado mucho, mucho por aprender y mucho goce y disfrute, disfrute, que es lo que quiere un oyente siempre cuando sintoniza una emisora. Así que a estas voces tradicionales y que ya conoce Santander y que llevan el corazón, un abrazo y pues muchos éxitos en todo lo que están haciendo hoy en día. Y un abrazo y bendiciones para todos ustedes. Bendiciones a Tico, para los muchachos. 9:14 minutos, ahí estaba Juan Carlos Armenta, John Sierra, hoy en este especial de despedida a los 103.7, que hasta las 12 de la noche estará emitiendo esta frecuencia 103.7 y nace una nueva emisora. Así que 9:14, ya venimos con más de esta despedida. Mis amigos, les saluda Eddie Santiago. Saludos, mis hermanos, soy Gilberto Santa Rosa. Señores, quietos ahí. ¡El sol! ¡Ah, tú querías salsa! Y te lo digo yo, Cheo. ¡Feliciano! Hola, ¿qué tal, amigos? Les hablo Osvaldo Román de Puerto Rico. Y este 30 de octubre, El Sol sale en Bucaramanga. ¡El sol, el sol! Metrállame, papi. ¿Cómo? Metrállame. Metrállame, papi. Qué brava esa mujer. Estuvo tiene con el maestro Wilfrido Vargas. Y no sé, ella se cantó un pedacito de la canción así, rapidito. Ese coro que hablábamos de la canción Jardinero. Ajá. Okay. Sí. Que canta Jorge Gómez, sí. Ella hacía ese tremendo también. Ella reemplazó prácticamente ese coro que parecía una mujer. Exactamente. Apretaba bastante. Colocamos el jardinero para que lo recuerden. Bueno, pues, un pedacito. Oiga, sigue. Va a salir el sol por primera vez en Bucaramanga a las 12 de la noche. Hey, estamos en vivo a través del Instagram del Sol, arroba el sol Bucaramanga. Estamos haciendo el Instagram Live para que usted tenga la oportunidad de escucharnos y también vernos, ¿no? Por supuesto. Vamos a adelantar un poquitico la canción. Bueno, vea,
Saludamos a los que están conectados a esta hora. Sí. Bueno, vamos a bajarle un poquito por acá, un poquito por acá, ahora sí. Yo ahí estoy muteado. Sí. Nico Jiménez. ¿Quién más está conectado a esta hora? Hombre, mucha gente. Estamos en el último minuto. Un minuto. Queda último minuto. Venga, ponemos aquí la cornetica. Un minuto. Dios. Un minuto, señoras y señores. Un minuto. Dios mío, señor. Y vamos a hacer el conteo regresivo porque Rumba 103.7, la emisora que te acompañó por más la edad de Cristo, la edad por la cual yo ya casi voy a pasar, una linda edad, un lindo tiempo en el cual estuvo al aire esta gran frecuencia y esta bella emisora llamada Rumba 103.7, para darle la bienvenida a la emisora de la salsa, del guaguancó, vamos del ahí. Sabor. Vamos ahí. Chicos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Salió el sol! El sol, 103.7 FM. Asoléate, que te conviene. RCN Radio. 24 horas de contenido en vivo. Hoy, hoy, hoy es el día. Ha llegado el sol a la ciudad bonita. El sol 103.7 ya está sonando. La mejor salsa del mundo. La tiene Tatico. Tenemos espectadores a esta hora. Saludamos, vea, dándole la bienvenida al sol. Queremos saludar a Simón, que también está de cumpleaños. Acabó de cumplir años. Oye, ¡feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Compañero Simón, que es nuestro amigo. ¿Guarda seguridad? De la seguridad privada de acá de RCN Radio. Simón. Simón. Simón, Simón. ¡Ay, Simón! Simón, qué bueno. Felicidades. Y usted, vea, es el primer cumpleañero que saludamos también. En el sol. Claro. Con el sol 103.7. Bueno. De muy bien, nos sonamos. Fabián, Ortegón, Peter, Tato Cruz, les decimos a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos hasta esta hora. Son exactamente las 12 de la noche, 3 minutos del día viernes 30 de octubre. Y hoy, oficialmente, se abre el decreto. Sale el sol en Bucaramanga, así que bienvenido el sol. Hoy, hoy, hoy es el día. Ha llegado el sol a la ciudad bonita. El sol 103.7 ya está sonando. La mejor salsa del mundo. El sol, el sol. Nada que hacer, seguimos en esta buena programación. Y así iniciamos, Héctor Lavoe, al lado de las trombones infaltables de Willy Colón. Qué mejor que iniciar con el papá de la salsa, el gran Héctor, el mampanito. Quedará para la historia, sí, Héctor señor. Lavoe, el artista que, bueno, para mí es el grande, es el poderoso, sí, de la salsa. Por supuesto, el papá. De mi gusto preferido. El papá. Y fue votado por los oyentes para que abriera, para que iniciara, para que le diera la apertura con esta canción al lado del maestro Willy Colón. Sí, señor. Ah, ah, o no, así que usted no se desconecte del dial, Tato, Pedro y toda la gente de Bucaramanga, porque hoy sale el sol. Asoléate, Bucaramanga, que te conviene, Tato. ¡Asoléate! Dices que me quieres, sé que no puede ser. Son tus canciones. Sí, síguelo en redes sociales, @alairejohn.